Bueno. Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Esto es TV Gocha con nuestro querido amigo, el predicador, Flanelas. Gabriel Concha, ¿cómo estás, amigo? Amigo Pablito Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estoy sumamente feliz, estoy sumamente contento. Ya te vi. Esta noche vamos a tener un programa. Programón, señores. ¿Qué programa? Es un programa. Programón. No por nada. Exageradamente bueno. Hay que venir. Exageradamente bueno. Es un programa que va a ser, pues. Historia. Va realmente a. A revolucionar. Exactamente. La historia de los programas a causar revuelo. Uf, olvídate. Tenemos esta noche con nosotros, vía Skype, a el equipo latinoamericano más prestigioso, más nombrado, atractivo, más atractivo, más agresivo a la vez. E internacional, que es el equipo de Rabiosa. Si nos puedes quitar de cuadro, Rafa, para venga, que podamos ver. Chicas. No, ponla el fondo para que. Exactamente. Rabiosas. Rabiosas va a estar con nosotros. Nos van a platicar de su experiencia formando parte de este gran equipo que, obviamente, ahí está comandado por Carla Andrade, nuestra querida amiga Carlita, que siempre está apoyando el deporte. Es un ángel para el deporte, esa mujer. Así es. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Las tenemos en espera ahí vía Skype. Están nerviosas. Sí, están nerviosas, la estoy viendo. Sí, mueven la cabeza. Algunas de ellas, pues, por cuestiones de logística, tienen Chicas, nada más listas porque ya están a punto de entrar. Sigan con esa sonrisota y. Exactamente. Vamos a comenzar. Venga. Buenas noches a todas. Las bienvenidas. Rabiosas. Bienvenidas, saluden, chicas. ¿Cómo estamos? Hola. 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 Qué gusto. Bueno, pues tenemos el placer de tenerlas vía Skype, como les decíamos, a Rabiosas, el equipo de Rabiosas. El equipo de Rabiosas es un equipo que se formó en el año de 2013. Hace unos meses, año. Ya prácticamente va a ser un año. Exacto. Esto a raíz de una convocatoria que se hizo después de aquel... ¿te acuerdas de aquel World Cup? Bueno, antes del World Cup se hizo la convocatoria para formar el Dream Team. Y a partir de ahí, bueno, pues surgió el interés de muchas mujeres. Chicas, jugadoras. Latinoamericanas. En participar, en involucrarse en lo que se refiere a un equipo de manera más formal. Claro. Y es por ello que, bueno, Carla Andrade, a través de sus patrocinadores y Prime League, bueno, decidieron organizarse y poder hacer el sondeo. Rabiosas. Y para eso, bueno, pues que nos platique con detalle Carla. Carla, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlita. Hola, buenas noches, bien, aquí saludando de regreso. Qué bueno. Y un poco nerviosilla. No, tranquila. Vamos a. Contenta de que. Logramos estar ahí conectadas la mayoría del equipo y ahora sí que estamos súper a distancia, pero pues bueno, gracias también a ustedes, aquí andamos, ¿no? Gracias, no, al contrario, gracias a ustedes. Sí, por el tiempo que nos están regalando. Porque quiero hacer mención aquí que bueno, tenemos personalidades que nos están comunicándose con nosotros vía Skype. Sí. 7 naciones. Puerto Rico. Panamá, Argentina, Bolivia, Venezuela y México. Y obviamente. No. Claro, y hay que recordar. Oye. Han estado trabajando toda esta semana, se han estado poniendo las pilas, han estado haciendo la tarea. Es que yo solo vengo a mostrar esto. No, de que nos han estado apoyando justamente para estar al día y, ¿no?, y evitar cualquier tipo de inconveniente que tengamos. Chicas, un beso a todas, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Perfecto, ahí está mostrándonos cómo pueden sintonizar. Dianita nos está presumiendo en su celular. Eso, Dianita, vean, excelente imagen. ¡Ea! ¡Qué guapo! A presentarlas. Que nos vayan diciendo un hola, ¿qué tal? Arlen. Hello. Les saluda de Panamá. Yo soy Arlen Moreno,
les mando un besote a todas chicas y a todos los que nos están sintonizando en este momento. Gracias por la oportunidad, la entrevista. Ah, gracias. Gracias. Hola, soy Andrea, un placer estar acá con ustedes, mil saludos a todos, y mucha pintura. Venga, falta Dianita. Hola, soy Diana, de Colombia, y gracias por la invitación. A ti, Dianita. A Liz, de Puerto Rico. Hola, soy Liz, de Puerto Rico, gracias por haberme invitado a esta entrevista, y saluditos desde acá. Hola, soy Sofía de Colombia. Hola, Sofía. Muy bien. Suki, tenemos a Suki de Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá Suki de Argentina. ¿Por qué no dejas ponerlo todas las imágenes de la foto? Para que se vea. Muchas gracias, Suki. Un saludo. Moni de Bolivia. Moni, se nos... Moni huyó. ¡Hola, Mónica! Lo que sucede es que, bueno, de pronto les repetimos que algunos están a través de su celular y, bueno, de pronto la transmisión de datos puede ser un poco deficiente. No depende de ella, sino de bien de la tecnología. Pero bueno, tenemos a Moni de Bolivia. De Bolivia, que esperemos poder recuperar la comunicación. Y luego tenemos a Yeymara de Venezuela. Yeymara de Venezuela. Chiquitina. Creo que la perdimos también. Igual Zuleika, que no está ahorita, pero pues también está en el equipo. Ok. Alejandra, bueno, ahí habló Yeymara, ahí habló. Escuchan. Exacto, ya lo habló. Y bueno, pues vamos a comenzar a platicar con Carla, que nos platique, que nos diga cómo es que comenzó este proyecto de Rabiosas. ¡Ay, Dios! Bueno, yo soy Carla de México. El proyecto comenzó hace un año, el World Cup del año pasado, unos 2-3 meses antes del World Cup, pues empezó a lanzar la convocatoria y fue donde dije, ¡ay, si hay un...! Siempre había soñado con un equipo de mujeres, pero dije, ¿por qué no hacer algo diferente? Y si hay equipos de mujeres de Estados Unidos o de Europa, ¿por qué no hay un equipo que sea de puras latinas? O sea, puro Latinoamérica, y pues ahora sí que es muy complicado tener un equipo que estemos juntas, pero yo creo que eso es lo que es un equipo. Gracias a ellas, Rabiosas existe también, chicas, gracias. Y pues bueno, se empezaron a mandar se empezaron a mandar la convocatoria, llegaban pues solicitudes, preguntaban, se les hacía, no sé, preguntas de cuánto tiempo llevan, de qué país son, en qué equipo juegan, pues ahora sí que una manera de poder estudiarlas un poquito o saber más acerca de ellas para poder hacer una selección. Sí hubo bastante respuesta, más de la que yo esperé en ese momento, y pues bueno, por esa razón en el World Cup pasado, a la mera hora armamos 2 equipos de Rabiosas y acabamos yendo, éramos 13 o 14, Diana, tú y Andrea también están ahí. 12. Éramos 12, 2 equipos, no, 7, pues acabó armando 2 equipos, pero bueno, fue gracias a la buena respuesta de que dije, wow, hay muchísimas jugadoras latinas, qué padre, y bueno, se les investigó un poco y pues ahora sí que se seleccionaron, pues varias chavas también se quedaron fuera, no que se quedaron fuera, pero bueno, era muy poquito el tiempo y la respuesta fue demasiado buena, gracias a ellas, ahora sí que nos hemos podido mantener unidas al esfuerzo de cada una, y bueno, este año decidimos meter 4 chicas más que pues, son excelentes jugadoras, que es Sofía Gallegos de Colombia, ella ahora sí que nos hizo el favor de jugar con nosotros ahí en CCP Colombia, que Diana Rojas estaba de capitana, y bueno, armaron muy buen papel, excelente jugadora. Y bueno, desde el año pasado ya la estábamos también contactando, pero bueno, por X o Y razón de equipo, de que estaba jugando acá. Ahora sí que una chica muy solicitada. Por otro lado tenemos a Arlene de Panamá, e integramos un país más. Ella juega en las Divas Paintball, un equipo de puras mujeres allá en Panamá. Gracias a Dios aceptó, se le invitó, pues también se le investigó un poquillo ahí, bueno, un muchillo. Tenemos a Liz, de Puerto Rico, también excelente jugadora. Ella el año pasado tuvimos la oportunidad de verla en el World Cup
pues igual a través del año se le investigó y se le mandó la invitación, gracias a Dios también aceptó. Y a Julieta Ureña, que no está ahorita conectada, también es de Colombia, y también nos hizo el, ahora sí que el favor de jugar con Rabiosas. Tuvimos el honor de que jugara también Rabiosas como guest player en CSP Colombia. Entonces, es un pequeño resumen, un poco extenso, pero es muy padre, pues somos de varios países, ahorita este año somos 7 países, y mira que llevamos un año y no es fácil, pero tío, es un buen equipo, y ahora se nos integraron 2 países más, 4 nuevas jugadoras, excelente para Rabiosas, y ahí es donde se demuestra que hay muchas chicas latinas con un gran nivel. Entonces, así, es Rabiosas. Ah. Un pequeño resumen. Ah. Así está. ¿Alguien escucha? Ah. La camiseta a flor de piel. Oye, vamos a hacerles una petición nada más a todas. No los escucho. Hola. 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 No, hola, Carla. No sé. ¡Rabiosa! ¿Dónde están? ¿Se fueron? No, pero aparte están saliendo, así que no hagan caras porque están saliendo ahí en vivo. Estamos saliendo en la página, sí, estamos en vivo, entonces sigamos hablando. Les vamos a preguntar cuántas rabiosas hoy en día se conforman el equipo o los equipos. Somos 13, al día de hoy somos 13 rabiosas. Y bueno, para World Cup vamos 7 y la otra mitad, que bueno, son 6, van para Argentina en diciembre. Ahora sí que nos tuvimos que partir en 2, esa es la finalidad del equipo, y que seamos varias de varios países, porque pues no siempre se puede ir a todo, ¿no? Y el chiste es que el equipo viva y esté haciendo presencia en cada país. Argentina no hemos tenido la oportunidad de ir, gracias a Dios va a ser el primer año, vamos a cerrar con broche de oro. Suki va a ser allá. Y pues ahorita World Cup también esperamos hacer un excelente papel. Es un equipo sólido, digo, a pesar de que llevamos un año, nos hemos mantenido bastante y pues aquí estamos, mírenos todas conectadas. Exactamente, nada, mucho gusto. ¿Qué nos puedes platicar? Vamos a comenzar con Sofi Gallego. Sofi, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, Sofi. ¿Cómo estás, Sofi? Sofi, muy bien. Ella es de Colombia. Nos gustaría saber, Sofi, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido para ti los gustos, el placer de participar en esto? ¿Cómo es que lo puedes describir? Pues les cuento que mi paintball empezó por mi familia. Mi papá juega y mis 2 hermanos. Entonces me fui metiendo al paintball gracias a ellos. Okay. Hace 4 años juego paintball y no sé, me pareció una sensación genial. A veces pues dicen que duelen los golpes, pero uno se acostumbra como a eso. Y la adrenalina que se siente es pues la sensación es muy muy buena. Qué bueno, qué bueno. Entonces, pues ahí tenemos los comentarios de Sofi, que bueno, pues ha tenido la participación en el paintball gracias a la participación de su familia, y que qué bueno que no te intimiden los impactos. ¿Qué nos puedes platicar, Andrea, en tu experiencia? ¿Qué es lo que te ha parecido esta participación en Rabiosas? Bueno, pues a mí me encanta, o sea, lo que dice Sofi es muy cierto. Jugando paintball tú te sientes pues tan fuerte como pues todo lo que tú puedas dar. Lo que me fascina es que no importa si eres viejo, joven, niño o niña, tú te pones la careta y en la cancha todos son iguales. Y si tú tienes una marcadora igual que los otros, puedes demostrar que eres más fuerte o mejor. Sí, eso. Son niñas, pero son niñas berracas. Y cuando rompes manos o lo que sea, parce, es muy chévere, porque demuestras que eres igual que ellos. ¿Sí? Claro. Es como, ah, no, ahí tienen las niñas, pero pues es muy chévere demostrar cómo esto es lo que las niñas pueden hacer. Exacto, qué bueno que lo demuestran, y qué bueno que su participación deje marca para que otras chicas en otros países o en sus países de origen se den cuenta de que hay capacidad
de en lo que se refiere al sexo femenino, de participar al género, ¿no? Que no es una limitante, ¿no? Exacto, porque al final del día es justamente como lo platicábamos al inicio. Es un grupo de chicas que son muy disciplinadas, que hacen sus trainings de manera individual, cuando tienen la oportunidad se reúnen, y al final del día, como ellas dicen, el hecho de que tú tengas la marcadora en tus manos es únicamente la herramienta para demostrar cuáles son tus capacidades, cuáles son tus habilidades, y a darles baño de pintura parejo a todos. Muy bien, excelente, excelente. Pues vamos a ver quién más tenemos por ahí para que nos platique. Paola, Paola, ¿nos escuchas? Hola. Sí, los escucho. Paola, platícanos un poquito cuál ha sido tu participación en Rabiosas. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, pues primero que todo, un saludo a todas las niñas. Es chévere estar así. Y nada, pues con Rabiosas, ya lo que contaba Carla, un año. Y pues dándole duro, estuvimos en World Cup con Diana, estuvimos acá en Colombia en el 3 versus 3, representando a Rabiosas, y pues quedamos de campeonas. Con Andre y Juliet, que pues ahorita no se encuentra, ya hemos jugado torneos acá en Colombia y pues la verdad nos ha ido muy bien. Y nada, lo que dice Andre, somos niñas, pero dentro del campo somos iguales a los otros y podemos ser mejores que ellos. Esa es la actitud. Esa es la actitud, Pau. Felicidades, Pau. Sí, por ahí vi a Liz, que está así bien emocionada. Liz, Liz desde Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. ¿Qué tal, Liz? A ver, cuéntanos tú cómo has vivido esa experiencia de ser parte de Rabiosas. Pues súper, súper. Quiero darle las gracias a Carla nuevamente por la oportunidad. Ya habíamos hablado en el 2013 en World Cup. Ahí fue que me hizo la invitación y acepté formalmente. Pues como ya tenía el equipo montado, pues no pude participar ese año, y pues volvió y me hizo la propuesta y acepté, y pues aquí estoy, Puerto Rico, dando cara a los boricuas. Muy bien. Pero con toda la actitud, Oye, pero ¿sabes qué? Lo que me gustaría saber es, ¿en sus países de origen practican o entrenan con... ¿con hombres? ¿Solamente con contrincantes del mismo género o también... parejo. Parejito. Vayan a que se les ponga en frente. Con hombres. Solo entrenar con hombres. En mi caso, practico con hombres. O sea, vayan al que se les ponga enfrente sin importar. Es que estamos agregando poco a poco a más participantes o más integrantes del equipo de Rabiosas. Y ya tenemos aquí todo un mundo. Tenemos a 8 integrantes a la vez vía Skype. Tenemos... Acaba de entrar Yeymara de Venezuela. Yeymara de Venezuela, venga. Estábamos esperando, Yeymara, Hola, chicos. Buenas noches. Hello. Yeymara, te escuchamos como... un poquito robot. Como si estuviera cruda. Aló, hola, ¿me escuchas? Perfecto, ahí estás ya, Yeymara. Bienvenida. Es que la conexión, Yeymara, acá es pobre. Ya, ay... que se mete aquí la señora. Oye, Aymara, ¿qué nos puedes platicar de tu experiencia participando en Rabiosas? ¿Cuál ha sido tu mejor momento? Creo que se nos fue, Aymara. Pero pues ahí tenemos a Suki. Suki, ¿nos escuchas? Suki está en Argentina. Sí, acá estoy. A ver, danos un segundo. ¿Te escuchan bien? A ver, otra vez. Hola. Aló, perfecto, Suki, ahí te escuchamos perfecto. Cuéntanos, ¿qué se siente ser una rabiosa? Mi experiencia excelente, fui a la World Cup y a México, junto con Carla, Diana, estuve con Paola, y no solamente, o sea, la experiencia de jugar con solamente chicas, sino que también encontrar nuevas amigas y nada, forman parte de mi vida, o sea, hablamos por WhatsApp, no solamente hablamos de paintball, sino de la vida, y crecemos juntas, una está mal y estamos todas para acompañarnos, no solamente tenemos, tenemos una amistad, más que nada un equipo de mujeres, ¿no? O sea, y somos cada vez más fuertes y somos muy unidas, y eso está muy bueno.
Perfecto, qué bueno. Eso es muy bueno. Ese aspecto de fraternidad es algo que también debe de predominar mucho. Y te has dado cuenta, el paintball es algo que te da demasiado. Exactamente, es lo que a veces... lazos fraternales y de amistad, sin importar... Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿no? Exacto, es un claro ejemplo. Exacto, ¿cuántos países están reunidos en un solo equipo? Y que ese propio equipo, toda la proyección que está teniendo, no solo dentro de sus propios países, no solo para sus propias compañeras, sino va más allá de lo que ya tienen considerado como juego, ¿no? Exacto, y como ellas dicen, ¿no? Tienen esa fortuna o esa dicha de poder platicar entre semana, estar charlando de cómo les va su día a día. Exacto. Y no solo enfocarse a la parte de la pintura. Sí. Exacto, muy bien. ¿Y qué nos puedes decir, Diana? Por ahí, ¿cuál es para ti el... digamos que a futuro, mantener la participación en Rabiosas, ¿cómo ves hacia futuro como tu posición como jugadora? ¿Cómo la ves? A futuro no, ya quisiera que llegáramos a hacer División 1 y jugar contra los pro. Venga. Eso es todo, ¿eh? O sea, ya más cantada no pudo estar, chavos, así claro, que aguas. Con ellos en cancha yo creo que sería lo mejor y lo podemos lograr, ¿por qué no? Tenemos las mismas capacidades de ellos para jugar. Sí. Aunque digan que no, tenemos las mismas capacidades. Muchos tienen envidia y nos tienen miedo. Creo que siempre hay un problema de por medio y son como los complejos. Y de hecho, por eso, muchas veces los deportes latinos no avanzan como los demás, porque ellos son allá tan súper rockstar que no. ¿Qué nos falta? Pero resulta que cuando nos convencemos de que somos capaces, pues obvio nos damos cuenta de que lo importante es abrirnos la puerta mental. Ya la puerta física la podemos desarrollar. De hecho, en el torneo que tuvimos en Cali hace poco, estuvimos allá, nuestros contrincantes todos eran hombres, y hubo un equipo que nos tuvo miedo y fue y se quejó contra Lapa diciendo que nosotras teníamos que estar en otra categoría. Sí. No tenía miedo. Se iban a expulsar del torneo. Sí. Seguramente la categoría, ellos deberían estar en la categoría de llorones. Sí, algo así. Oye, pero yo creo que eso ya con el simple hecho de que hablen de su excelente juego y que hasta cierto punto se genere... digamos algo de intimidación ya a raíz de otras partidas, pues ya habla bastante fuerte, ¿eh? Claro, además quiero mencionarles aquí que les mandan saludar desde la fabulosa isla de Cozumel. David Azael dice saludos desde Cozumel para las rabiosas. David Azael desde Cozumel, que nos está viendo ahorita en el programa. Muchas gracias. Besos. Saludos al buen David, que también él es parte del equipo de Scorpions, ¿no? Scorpions, ¿cierto? De Scorpions de Playa del Carmen. Pues qué bueno, qué bien que tengan en mente seguir avanzando como equipo y avanzando en las divisiones. ¿Actualmente en qué división están jugando? División 4, Race to 2. División 4, Race to 2. ¿Ambos equipos? Sí, de rabiosa, sí. O sea, sí, sea un equipo o dos, con las mismas jugadoras mantenemos lo mismo, o sea, lo agarramos parejo, pues no es como que un equipo es más que el otro, una jugadora más. Es de acuerdo a como cada quien se vaya acomodando y pues por el momento estamos jugando D4. Esperemos más adelante pues ir subiendo un poquito, como te comento, pues tenemos un año ahorita. Ahorita espero que este año siento que el equipo ya se siente más, como dicen, como más sólido, más. Hace un año no sabíamos ni nada de nadie, o sea, no nos conocíamos nadie. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Diana y a André en Colombia el año pasado y a Suki. Y a Suki la conozco hace 3 años, ella sí. Es la más olvidada. Ya te olvidaste de mí, mala, ¿eh? No, nada que ver. Estoy nerviosa. Ya empezaron ahí. De hecho, ninguna. Pero bueno, pues cabe mencionar, se me pasó hace rato decir, ahorita mencionar algo muy importante también, Diana. Empezamos con World Cup el año pasado. Este año jugamos primera fecha en México. Tuvimos 3 fechas en Colombia. Fueron 3 fechas, ¿va? Si no mal me falla. 3 fechas en Colombia. Ajá. Cali, Bogotá, y la otra que era 3-3, y bueno, ahorita se presenta World Cup, y vamos a cerrar con Argentina. Entonces, pues para el año que llevamos, para el país donde está cada quien, creo que es un avance bastante grande para empezar de cero como equipo. Pues bueno, vamos cada día, cada semana, cada mes más motivados.
rabiosas vamos para arriba y a competir contra el que se nos ponga enfrente. Eso está, está perfecto. Qué bueno que ahorita estaban mencionando todo eso sobre la parte de la distancia, de cómo son las participaciones en cada país. Y yo creo que a muchos de los que nos están viendo y nos están escuchando les surge una duda. ¿Cómo le hacen, chicas, para los entrenamientos? ¿Qué tipo de dinámica siguen? Yo sé que, bueno, aquí vemos que hay bastantes jugadoras por parte de Colombia, en los cuales yo creo que se les facilita un poquito más el traslado. Pero, ¿qué onda con, por ejemplo, Suki, que está en Argentina, Moni en Bolivia, Carlita, que está aquí con nosotros, Arlene en Panamá, Yeymara en Venezuela y Lisa en Puerto Rico? ¿Tienen algún tipo de, no sé, cuál es la dinámica que llevan a cabo para poder tener o mantener ese buen ritmo de juego y los excelentes resultados que han estado demostrando hasta el día de hoy? Pues bueno, una, pues no es porque se vea como si se como mamón. Suelta. O algo, pero por algo están en el equipo, ¿no? O sea, en realidad, bueno, no es como que seamos muchísimas a comparado de hombres, de jugadoras, pero sí ha habido un gran incremento en jugadoras latinas, pero son las que están, por algo están representando a su país. Como mencionó Sofía, pues ella, por decir, ella entrena con su equipo de hombres, Argentina también, Suki también practica con un equipo de hombres, casi todas, creo que esta Arlene está en Panamá, pero bueno, es un equipo de mujeres que entrenan contra hombres. Todo el tiempo estamos prácticamente activas, ¿no? No es como que dejamos de jugar 3 meses y sé que cada jugadora entrena por lo menos 1, 2, 3 veces al mes. Y gracias a los medios de comunicación que tenemos, estamos al pendiente de todo. De vez en cuando, si así también de que, hey, a ver tu posición y esto y el otro. Y cuando llegamos a tener oportunidad de juntarnos por torneo, sí se, por ejemplo, el caso de Diana, que está en Colombia, y la mayoría radica allá, pues ahora sí que ella, la que se hizo cargo, ¿no? Ahorita en Colombia, la que fue capitana por todo ese tiempo. Y bueno, se le preguntó también de que cómo estaba el equipo, las jugadoras, si una había fallado en algo. Pues ahora sí que es la única manera en la que podemos, ¿no? Porque juntarnos a entrenar está bastante complicado. Las que están en Colombia, pues sí, un poquito más cerca. Pero las demás prácticamente estamos en diferentes lados completamente. Y pues yo creo que tiene que ver mucho que cada una está activa y tiene sus equipos también con quien jugar y entrenar. No sé, igual una de las chicas que pueda dar su punto de vista también a lo que ha visto. Claro, claro. A ver quién levanta la mano. Bueno, yo Suki. ¿Quién levanta la mano y que prenda su camarita? Yo para mí no solamente es porque cada una entrena en... con su equipo, y aparte, digamos, en mi caso, que es mi equipo Éxtasis acá en Argentina, ellos me ayudan muchísimo y entrenamos, digamos, casi todos los fines de semana. Bueno, yo tengo un campo de paintball acá en Argentina. Sino, para mí también va mucho de la mano el tema de la afinidad. Nosotras no nos peleamos adentro de la cancha, tenemos una facha y por ahí cuando entramos en el juego se nos indica, bueno, esto salió mal y tratamos de comunicarnos muy bien y no nos peleamos y nos llevamos tan bien que eso también ayuda muchísimo en el equipo, ¿no? Bueno, a mí en particular me pasa en México que bueno, fuimos con Carla, con Diana, con Zuleika, con Mónica. Y la verdad que, digamos, estuvimos bien y eso que no habíamos entrenado juntas, inclusive fuimos allá y nos encontramos allá. Y el hecho de que bueno, cada una tenía su posición, nos sentimos cómodas las 5 dentro de la cancha, ¿no? Creo que también eso va también de la mano, que nos llevamos bien entre nosotras. Excelente. ¿Qué nos puedes decir por tu parte, Paola? Hola. Hola, Paola, ¿nos escuchas? Sí, cuéntame. Dime, ¿cómo es que le haces para entrenar? Bueno, aquí hay algo muy bueno y es que Diana entrena conmigo, entrenamos en el mismo campo, eso es lo bueno. Y hay varias personas que están al lado de nosotros. Mi hermano también juega paintball. Es una persona muy fuerte, entonces me dice, estás haciéndolo mal y hasta que no lo haga bien no me deja. Te regaña, eso es bueno. Sí, me regaña bastante. Y cuando estoy jugando torneos, me dice como, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué hizo tal cosa mal? O sea, como que es muy perfeccionista. Entonces,
lo bueno es que Dianita y yo entrenamos juntas, entonces hay mucha gente que nos ayuda. Y pues ahorita, si Dios quiere, la otra semana vamos a jugar un torneo, también un 3 versus 3, estamos esperando a ver, porque ganamos el torneo el mes pasado, si no estoy mal, Dianita. Sí, el mes pasado ganamos. Bueno, el mes Felicidades. Pasado ganamos y ahorita están peleando porque no nos quieren dejar jugar en la división en la que estamos, que porque somos ¿sí? buenos. Sí, pero por favor. Entonces tenemos que jugar división pro para el 3 versus 3, entonces estamos mirando a ver qué, cómo hacemos para jugarlo, porque pues principalmente pues se suben los costos y pues ya el nivel es mucho más alto, entonces estamos mirando a ver cómo vamos a hacer. Bueno, pero seguramente, seguramente van les a jugarlo va, y les va a ir de maravilla. No, seguro, porque además eso esperamos. Yo, por los testimonios que tengo de gente que ha visto jugar rabiosas, sí, la verdad es que juegan bastante aguerrida. Sí. Toda la gente comienza con que, ah, sí, esas chicas son muy rudas, son muy, Las ven muy, muy delicaditas, pero una vez ya equipadas, aguas, cuidado. Aquí, les manda a saludar. A Carlita. ¿Qué es Il Necro. Il Necro. Il Necro, manda a saludar a Carlita. Carlita Andrade. Muy bien, y bueno, ahí por en Panamá, yo tengo con curiosidad con Arlene que nos diga cómo es que le haces desde allá en esa hermosa ciudad de Panamá. Bueno, yo creo que es igual como las otras chicas, que en mi caso, porque tengo un equipo que es de puras mujeres, en verdad también tengo un equipo de hombres, pero el principal es el de las chicas. Sí. Y como dicen ellas, nosotros nos toca enfrentarnos con chicos, con equipos de hombres. Nosotros jugamos acá también fit y jugamos bulls, y creo que es duro porque a pesar de que, sabes, como decía Andrea, de que y a la otra chica, que el paintball es muy bueno porque no necesita, no es cuestión de fuerza, es cuestión de demostrar, sabes, aptitudes y estrategia, pero siempre jugar contra hombres, sabes, ellos al principio piensan que, son chicas, así que vamos a tú sabes, a ganarle y es cuando más firme y más aplomo tienes que meterle. Claro. O sea que eso es mucho, mucho, mucho lo que pasa acá en Panamá. Que ¿sabes? Es igual que a rabiosas. Que ven que son chicas y entonces piensan que ay, son chicas y que son puras delicadas, pero no. Y acá entrenamos, como dicen las chicas, 2-3 veces al mes, estamos igual en torneos o en cancha practicando. Perfecto. Qué bueno, fíjate qué bueno. Que algo que ahorita dice Arlene, y yo creo que a muchos de los que nos están viendo les genera así como que también la cosquillita. Sabemos que Rabiosas es un equipo de speed, pero por ejemplo Arlene ya está mencionando, ¿no? Que también entrena parte de Woods. ¿Alguna de ustedes también entra a la parte de Woods? ¿Exclusivamente juegan speed, chicas? Yo lo que caiga. Sí, ya sabemos que donde seas requerida, ahí vas a estar echando pintura y bañándolos a todos, Carlita. Es igual de intensa y a volar pintura, ¿no? Pero sí, las demás chicas que te reciben. Y Liz, por allá también juegan woodball en lo que es Puerto Rico. Sí, acá también, acá se juega mucho, ahí fue donde empecé. De ahí fue que nací paintballer. Ok. Se juega mucho, pero luego pues probé speedball y pues me quedé aquí. ¿Te gustó más? ¿Te llamó la atención? La línea es distinta, es más... Es como fuego. Es como fuego, es más veloz, ¿no? Así tenemos mismo. Tenemos... Súper rápido, exacto. Exactamente. ¿Tenemos a Mónica de Bolivia por ahí? Ay, ya apareció. Ya apareció, ¿verdad? Moni. Moni. Nos muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás gracias. Tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Platícanos, Bonnie, ¿cómo ha sido para ti vivir la experiencia en Rabiosas? A mí me encanta porque las muchachas son muy chéveres y nos llevamos todas bien. Ha sido una buena experiencia. Yo he jugado con otro equipo de mujeres también y gracias a Dios con todas nos llevamos bien. Y somos rabiosas, como Carla siempre dice, una vez rabiosa, siempre rabiosa. A mí me sorprende mucho toda la dinámica que ustedes generan de ese buen ambiente. Y a ver, la pregunta del millón: ¿por qué rabiosas? ¿De dónde proviene el rabiosas?
Y esas risas, y esas risas. No le costó mucho el nombre, solo día nada más. ¿Cómo? Solo día. Rabiosas, sí, rabiosas. ¿Entonces empezó por lo de Shakira? Sí, supuse. De Shakira, sí. Ok. Y... Bueno, como mujeres. Que sea latino. Y latino, exacto. Oye. Excelente. Entonces. No, pero les quedó chévere. Sí, súper chévere, ¿eh? Súper chévere. Me han puesto el fondo de rabiosas. Bueno. Vamos a poner el fondo de rabiosas. Entonces, ya que nos platicaron el nombre, ¿cuál es entonces el grito de guerra de las rabiosas? Bueno, niñas, a la de tres. Los micrófonos a las tres rabiosas. Uno, dos, tres. ¡Rabiosas! Eso, venga, muy bien. Muy bien, chicas. ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor reto en una competencia, en una jugada, en un entrenamiento? ¿Cuál ha sido para ustedes el mayor reto? ¿Quién nos puede contestar la pregunta? Chicas, el 1-1. Sofía, habla. ¿El mayor reto? ¿Jugar sí, en el World Cup? La verdad, en Cali, el 1-1. El mayor reto siempre es económico. Sí, 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 sí. Ya no gasten tanta pintura, por favor, chicas. En serio, siempre es como, ¿qué vamos a hacer, por Dios? Sí, ese es el mayor reto. Sí. El mayor reto ha sido el económico, porque realmente no se intimidan ya en la cancha. Por algo son rabiosos. Claro, así de a vaciarle los cuatro pots que traen en la espalda y el hopper lleno. Pero vamos ya dentro de la competencia. Una vez que cubrieron con el mayor reto, el segundo reto, es decir... ¿Cuál ha sido uno de los equipos a los que les ha costado más trabajo como que confrontar, vencer, confrontar, estar ahí? Uy, yo creo que uno que tuvimos en Cali, estaba empezando a llover. Sí. Jugamos el partido completo, quedamos empatados, nos fuimos a overtime y quedó en ceros y nos mandaron 1-1. Un one for en one. En ese 1-1 entró Diana, me ayudan niñas, Jaymara, entró Andreita, Jaymara, Andrea, Alejandra, Jaymara, Andrea, Alejandra, Pola y Diana. Bueno, el hecho... Pues unas cuantas rabiosas que no se pudieron conectar. También un saludo para ellas, para Mala y para la Pola, que igual jugaron con nosotras en Cali. Entonces nos tocó 1-1, 5 niñas. Empezó... Bueno, el hecho fue que estaba lloviendo súper, súper, súper duro. Y estaba horrible y ahí nos habían dicho que, bueno, en esa ciudad, lo peligroso de esa ciudad son los rayos. Entonces, bueno, tras de que la gente nos decía no jueguen lloviendo, cuídense, el hecho fue que ese partido lo ganamos. Yo, pues no sé, para mí ese ha sido el más complicado. Es decir, lloviendo. Que jugaron con lluvia. Pero cayendo truenos. Ah, con rayo y todo. Y sus... marcadoras, niñas, no les dio. No, se portaron muy bien. Eso sí es ser rabiosa, ¿eh? Aquí tenemos una pregunta. Fíjese, aquí nos está preguntando Il Necro, dice que si han sido alguna vez juzgadas por ser mujeres en algún torneo. Muchas veces. Muchas veces. Muchas, muchas veces. Sí, de hecho. Quiero decir algo. Dime, a ver, dinos, Andreita. Yo pienso que ha sido, eso igual nos ha ayudado a ser más fuertes, porque como que uno queda con la espinita y uno es como, les voy a demostrar que sí puedo. Afortunadamente, pues pasan los torneos y dicen, ah, esas son niñas. Pero creo que todas hemos tenido la fortuna de que entrenando no es así. Pues yo entreno con hombres, mis entrenadores son un equipo, se llama Jauría. Y pues mi equipo de hombres de acá se llama Legión. Y ellos nunca me han tratado como una niña.
O sea, de hecho, ellos terminaban los ejercicios y nosotras no habíamos acabado. Era como, no vas a poder. Y yo, sí, sí puedo. Entonces, creo que ese ha sido un punto a favor, que en los entrenamientos no nos tratan como niñas. Y de pronto, que en los torneos nos juzguen o algo así, nos hace más fuertes porque queda uno con la gana de pelear más fuerte, de darlo todo. De demostrarles que se equivocan. Me gustaría decir algo ahí. Sí. En, digamos, en mi caso, pues, al principio, sí, uy, no, que yo cuando empecé a jugar paintball en Colombia no había ninguna otra mujer jugando, entonces sí, era como, no, es una mujer, no va a ser como lo mismo, y pues se crecían un poco porque les tocaba jugar contra mí. Pues les cuento que una vez en el segundo torneo mío lo jugué en Medellín y quedé sola contra cuatro, y a los cuatro lo saqué. Y eso me hizo crecer muchísimo, y eso le demostró a la gente que por ser mujeres nos no tenemos, pues no somos menos que ellos. Y ahora, digamos, al torneo en que yo voy, esto acá en Colombia, opinión, todos lo, me respetan, y soy otro niño por ahí, como dicen. Oye, Sofía, eso está genial, y que aparte allí en Colombia, UWL tiene un poder pues muy fuerte, y el poder de convocatoria es bastante amplio. Eso también ha demandado que muchos de los jugadores vengan con bastante fuerza y que bueno, a su vez a ustedes las traten al parejo. Yo creo que eso es de bastante respeto y admiración para ustedes como jugadores. Realmente, yo creo que para cada uno de sus equipos principalmente y cada una de sus naciones son un orgullo para este deporte. Chicas, muchas felicidades. Oye, Suki, te mandan un saludo, Isa. Dice que eres lo máximo. ¡Ay, mi mamá! ¡Aún! ¡Qué va, mamá! Saludos a la mamá de Suki. De Suki, que anda al pendiente. Sí, mami, besos. Gracias por todo. Por estos 7 años que te hice sufrir tanto con este deporte que tanto te hace sufrir a vos. Buen punto, a ¿eh? Sufrir. Bueno, y de paso le mando un beso a mi novio, que pobre también soporta tantas cosas. Besos, Lucas. Mira vos, también le mando al tío. De hecho, es algo que quería yo preguntarle. Tocar el punto de la familia. Exactamente. Tocar primeramente, antes de la familia, pues la pareja, ¿no? La pareja, es decir... ¿Qué es ahí lo fue. Que? Ahí sí. ¿Tienes novio, Pao? Ahí vienen las preguntas difíciles. A ver, chicas, vamos a hacer checklist. ¿Quién sí, quién no? ¿Sofi? Sí. Ok. ¿Andrea? No. Para que se vayan apuntando, ¿eh? ¿Quién falta? ¿Liz? ¿Perdón? ¿Liz? ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Sí. ¿Dianita? ¿Dianita? Sí, tengo novio. Okay. Juega paintball. ¿Pao? Sí, está acá al lado mío. Ok, eso. Saludos. Carlita, pues bueno, ya sabemos. Saludos a Paquito. ¿Moni? Sí, mi esposo también juega. Ok, ya con más respeto, señores, ¿eh? Azuki ya nos contó por ahí. ¿A sí, Yeimara? Sí, está al lado mío también. ¿Yeimara? Sí. Y por último, Moni. No, Arlen. Perdón. Arlen. Sí, también. Ok. Sí, sí, Andrea es la única. Ay, güey, ¿cómo le hacen? Andrea, ¿qué pasa? Ok, la única bien portada es Andrea. Hola, mamá. Es insoportable. Andrea, espera, un montón de chicos. Andrea está soltera. Exactamente. Andrea, acá en Argentina tenés muchos chicos. Yo tenía novio cuando empecé a jugar paintball. ¿Y ahora? Y pues fui a los primeros torneos, pero pues él no jugaba. Y un día me dijo como, ¿el paintball o yo? Y pues adivinen qué pasó. ¡Eso, chinga! Esa es la actitud. Esa es la actitud, Andrea. Esa es la actitud, Andreita. Muy bien, pues qué bueno. Pero hoy... Digamos, ahí sí fue muy clara, ¿no? Claro. Andrea dijo, bueno, pues, con permiso. Fue un placer conocerte. Así es. No, pero qué bueno que tengan esas ganas y esa garra de seguir practicando. Pues, de verdad que es una actividad sumamente... Demandante. En tiempo, económicamente, físicamente... Pero no te preocupes, Andrea, yo no te voy a hacer elegir. Lo vamos a compartir. ¿No?
Suki, tu mami dice que te quiere mucho. Muchas gracias por el programa. Muchas gracias por el comentario del programa. Sí, gracias. Muchas gracias, señora. Un besote hasta Argentina. Un besote. Y bueno, vamos a preguntarles, a ver, ¿cuál sería el cambio que les gustaría, por ejemplo, de manera personal? Cada uno de nosotros nos conocemos, ¿no? Nuestros fortalezas, debilidades. Exacto, debilidades, ¿no? ¿Qué sería para ustedes lo más importante que les gustaría cambiar para hacer mejor aún Rabiosas? A ver, de nuevo vamos a comenzar por Sofi. Sofi. ¿Cómo es la pregunta, perdón? Sí. Tú ya ahorita eres parte de Rabiosas. ¿Qué crees que es lo que venga para Rabiosas? ¿Qué es lo que crees que le haga falta a Rabiosas? De manera personal. Exacto, de manera muy individual. ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué te gustaría mejorar, Vaya? Pues la verdad yo creo que se viene un paso muy grande. Creo que vamos a mejorar muchísimo y vamos a crecer mucho en el paintball, vamos a ser reconocidas y pues mucho más. Y eso pues va a hacer que mejoremos muchísimo. Y pues la verdad mejorar, no sé, no he jugado con ellas la primera vez. Vamos a ver cómo nos va en el World Cup y pues no creo que haya por ahora nada para mejorar. Ok, bueno. Andrea. Andy. Andreita. Dime. ¿Qué es lo que harías tú para mejorar tu desempeño en Rabiosas, conociendo tus fortalezas y tus debilidades? Bueno, realmente a mí no se me facilita el paintball, pero soy muy disciplinada. Entrenaba 3 veces por semana, me levantaba a las 6 de la mañana para ir a entrenar con mi equipo. Y pues la verdad, me hace falta velocidad y ahorita he perdido un poquito la disciplina por cuestiones del trabajo. Pero pues retomar eso, no perder nunca la disciplina y creer mucho en nosotras y confiar en nuestro equipo. Lo que dice Suki es súper importante, que estemos muy unidas y el hecho de que molestemos y que si tienes novio por fuera de la cancha, ayuda a que haya muy buena química dentro de la cancha. Cuando no te entiendes con tu equipo, pues están llevados. Mantener la disciplina, mantener como la fortaleza mental siempre. Porque pues es muy complicado a veces en los torneos, a lo mejor algo pasó y no salieron las cosas como esperabas y eso te empieza a afectar la fortaleza mental y empiezas a decaer como jugador y como equipo. Entonces creo que la fortaleza mental es súper importante y nada, mantenernos súper disciplinadas. Pero yo sé que vienen grandes cosas para nosotros. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Y Liz, ¿qué nos puedes...? Bueno, pues yo apenas estoy empezando con ellas, me han dado la bienvenida, aunque no nos hemos visto personalmente, me han dado la bienvenida y me han hecho sentir súper bien, son súper graciosas, creo que vamos a hacer química y pues en mi persona pues estoy entrenando todos los domingos con los muchachos acá de Puerto Rico, que son pues todos son única fémina que pues entrene conmigo y nada, mejorar, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que aprender, hay que tener maña, no sé cómo le digan allá en México o en Colombia, hay que tener maña y seguir practicando y creciendo en el paintball y echar para adelante con Rabiosas y dar lo mejor. Correcto, muy bien, muchas gracias Liz por tus comentarios. Con Dianita, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles serían tus fortalezas a lo mejor hacerlas notar más? Y que sean más fuertes, Rabiosas. ¿Cuál sería para ti la debilidad personal que tendrías que superar para cuando se comience un juego ya en World Cup allá de Rabiosas? Mi debilidad, yo creería que la ansiedad. Me da mucha ansiedad antes de un juego, entonces eso tengo que cambiarlo. ¿Ansiedad? Sí. ¿Nerviosismo y toda esa parte previa? Sí, sí, sí. Pues un par de whisky. Sí, pero ya después cuando estoy en cancha y suena la chicharra, ya todo cambia y ya todo es más tranquilo. Ya ahí sí ya empezamos a... Ahí ya empieza el juego, entonces ya todo cambia, ya la adrenalina le hace a uno ya meterse en el campo y no pensar en nada más. Ok, perfecto.
Es curioso, ¿no? Porque muchas veces siempre es la parte de tensión antes de, y ya en el momento que comienzan a tirar pintura, yo creo que a muchos de nosotros se nos borra el cassette y en ese momento lo único que nos interesa es ir con todo. Y ganar. Exacto. Sí, es cierto, ya después de que uno está en el campo y ya suena la chicharra y ya empieza uno a jugar, ya todo cambia, ya el panorama cambia, ya uno sale y ya está más tranquilo, ya uno tiene la mente como más abierta y ya uno se tranquiliza. Pero digamos en el primer juego, eso tengo que mejorarlo porque es mucha ansiedad. Creo que Carla se ha dado cuenta. Igual no se puede. Mientras no te agarra... Yo siempre he dicho que estar parado en el banner es como estar enamorado, pero sin riesgo de despecho, porque te tiemblan las piernas, se te acelera el corazón, sientes mariposas en el estómago. Le da uno ganas de ir al baño. A mí me da chichi. A mí también. Genial. Pao, ¿tú qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas, Me encanta Paola? Esa comparación, es como estar enamorado. Ah, lo que yo les decía, lo que yo acabo de decir, a mí me dan ganas de hacer chichi. Siempre soy como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? Paola, lo que sabes hacer. Ah, bueno. Y lo que dice Diana, 10 segundos antes es como, Dios mío, que no me pase nada malo, que todo salga bien. Y lo que yo siempre he hecho, y las niñas lo saben, antes de cada torneo, y pues se los he dicho a ellas, pueden que les guste, pueden que no les guste, pero siempre hago una oración con ellas antes de entrar al campo. Genial. Pedirle a Dios de que nos proteja, de que no nos pase nada malo y que nada, que seamos mejores de los que están enfrente. Exacto. A mí nunca me ha gustado saber contra quién jugamos. Siempre entro y ya. Son unos más y me importa, pero los nervios sí dan muchos nervios los 10 segundos antes. Es horrible. Sí, a mí también. Pienso en muchas cosas esos 10 segundos. Un montón de cosas. Y cuando toca la chicharra, salgo corriendo. Me hacen eternos esos 10 segundos. Esos 10 segundos son eternos. Sí. Pues de entrada ya tenemos la frase inmortalizada de Andrea. El paintball es igual a... El break en un partido de paintball es igual a estar enamorado sin correr riesgos. Eso es todo. Sí. El riesgo de despecho. ¿Cómo? Oye, te pueden dar un pepazo, pero eso duele menos. Sí. Claro. Ese se van 5 segundos el dolor. Es la gran diferencia. Exacto. Y si traes bastante padding, ni lo sientes. Mónica, ¿qué nos puedes contar respecto a esa cuestión de fortalecerte, de a lo mejor eliminar esos detalles que te pudieran minimizar en un torneo? ¿Qué es lo que piensas que puedes mejorar? En mi persona, yo quisiera ser un poquito más rápida, ¿no? No sé cómo le hago, pero siempre llego a mi bunker, pero sé que soy súper lenta. Pero de milagro siempre llego, gracias a Dios. Pero para mejorar a rabiosas, me encantaría que podríamos hacer casi todos los PSPs, todas juntas. Eso me encantaría. Ok, perfecto. La velocidad para Mónica es fundamental que la incremente, ¿no? Claro. Si me lo permites, grosero, te saltaste a Carlita. Me salté a Carlita. Es un pelado, Carla, no le hagas caso. No, al fin. No es cierto. Mi mayor defecto siempre lo mismo. Me pongo súper. No sé, es el primer juego nada más. De verdad, así puedo acabar ir al baño y de todas maneras me estoy haciendo del baño. Tirando el pelo. Eso sí. No sé, es un nervio y le consta. Claro. Inexplicable que, bueno, no sé si es porque soy hiperactiva, nerviosa en mi vida normal. Soy nerviosa en otros deportes, ahí me pasaba lo mismo en competencias, pero en el paintball es todavía el doble, o sea, es un nervio. Y ya termino de jugar el primer juego y ya es como que, ya no tengo tanta bronca. Igual también, pues mejorar la velocidad, a dominar un poco más del lado izquierdo a la hora de correr, no tirar con la mano izquierda porque es raramente, pero tiro mejor con la izquierda, con la derecha, pero no sé correr, me cuesta mucho trabajo correr con la izquierda. Es un punto a mejorar. Y bueno, como equipo, este año tuvimos la oportunidad de estar yendo y estar yendo a equipos, a torneos latinos. Como dice Mónica, un punto muy importante, sí, ahorita nada más estamos participando en World Cup, pero a mediano plazo, la finalidad también es eso, ¿no? De que un equipo latino esté en equipos de Estados Unidos, que esté en un PSP,
Bueno, una de mis metas guajiras, que no es guajira porque ya existe Rabiosas, poder asistir a una Millennium. Eso. Lo traigo súper en la cabeza con el equipo de Rabiosas. Sí, y eso, la Millennium sería... Y se acuerdan de nosotros que vamos a acabar ahí algún día, van a ver. Claro que sí, no lo dudo. Se queda grabado en YouTube, así que... No, el próximo año, Carlita, ya. Queda grabado y verificado que vamos a ir a una Millennium. Pues ya, ya. Y Cancún. Cancún en febrero, marzo, para el AFPL también. Primera liga gringa que podemos estar participando ahí. Va a venir para Cancún. Pero bueno, más que nada eso, vamos a crecer mucho el año que entra, estoy segura, y bueno, tenemos muy buenas jugadoras y muy buenas jugadoras que entraron, y pues en lo personal eso, ¿no? Mis nervios siempre son horribles, me sudan las manos, me sale el corazón, pero ya que está uno jugando, ya parte madres al que se te ponga enfrente, no me importa si es hombre, si es mujer, es a comer al de enfrente y bye. Así. Exacto. Perfecto. Pues estas chicas van con todo, ¿eh? Ya están empezando a intimidar, pero no se preocupen, chicas. Les vamos a dar guerra. Les vamos a dar guerra. Mejor no hables, amigo. No, sí, ¿verdad? Porque con tus riumas no vas a poder, ¿eh? Por eso bueno. Pues aquí el necro ya se está apuntando. Dice que llévenme de staff al World Cup. Así que pues... Ya tienen el towel boy, ¿no? El aguador, el bell boy. El bell boy, ahí está, ya lo tenemos. Chucky, cuéntanos, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes como jugadora respecto a Rabiosos? ¿En qué vas a...? Mira, es más o menos de lo que dijeron un poco las chicas, ¿no? Del hecho de la velocidad, de entrenar, diferentes posiciones. Diferentes posiciones, siempre superarme a mí misma, ¿no? O sea, siempre buscando lo máximo. Si, bueno, el tema de la velocidad para mí es muy importante. Yo me siento muy lenta, más que nada porque soy muy grandota, soy la más alta del equipo. ¿Cuánto mides? Y quizás por 1.76 m. No, pues sí, amigo, no, olvídate. Wow. Y bueno, nada, eso me dificulta bastante, pero bueno, también obviamente trato de en los entrenamientos entrenar, y bueno, yo tengo a mi equipo que es Éxtasis, que la verdad que ellos me apoyan muchísimo, en particular Fabio, Ariel, Vándalo, que les mando saludos de paso que están escuchando, que ellos siempre me exigen, ¿no? Y como en algún momento dijeron las chicas, ellos no me tratan como una mujer, sino como un hombre más, pero también al mismo tiempo me cuidan muchísimo, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé si les pasan a ustedes los hombres cuando le pegan ahí abajo a mí. Para que no las... Cuando voy en zipper me dice, y por ahí yo me tiro mal porque capaz uno va de lleno y pero te dolió, te estás bien, y o por ahí si me pegan en esos lugares, en las lolas, estás bien. Y muchas veces en muchos torneos me dicen, bueno, cuídate, ponete protección. Y la verdad que eso está bien, suma un montón porque... no solamente ellos te tratan como uno más, sino que también te cuidan, ¿no? Eso es, para mí es importante, y a la hora del entrenamiento ellos me exigen bastante, y eso me hace muy bien porque bueno, me hacen mejor jugadora. No me considero buena, pero bueno, estoy en Rabiosas y la verdad que eso me llena de orgullo. Habla por sí solo. Qué bueno. Pues otra vez es la velocidad, una vez más. La velocidad. Es un factor muy importante, sí, y claro, justamente por la modalidad que juega, ¿no? Que es speedball. Chicas, por aquí les mandan saludos. Sebastián Durán desde Bogotá pregunta que cómo le hacen para lidiar con todos los admiradores. Esas risas, puede que alguien lo conoce. Alguien lo conoce. A ver, Jaymara, ¿tú qué le haces para lidiar con los admiradores? Bueno, algo me pasó particularmente este fin, se lo comenté a las chicas. Fui a entrenar a una cancha nueva y había, eso está dividido como para alquiler, cualquier persona que pueda jugar, y para equipos. Y había como una fiesta de cumpleaños y un señor se acercó, le dijo, habló con el dueño para que me tomara una foto.
Y yo nada, me tomé la foto normal, o sea, pensando que era porque estaba vestida completa. Después el dueño de la cancha me dice, no, lo que pasa es que casualmente él sigue lo del paintball y cuando vio el jersey de Rabioso se volvió como loco y quería una foto y quería jugar contigo y yo, ah, okay. Entonces fue algo incómodo realmente, pero bien lindo también, ¿no? Okay. Okay. Perfecto, ¿eh? Oye, ¿qué? Pero date cuenta cómo ya el simple hecho de portar el jersey ya habla por sí solo. O sea, ya ven a alguien con el jersey de Rabiosas o con el banner de Rabiosas y de inmediato identifican todo. Pues ya A mí me pasó algo muy loco en México. A ver. Cuando fuimos a México, que nos pedían autógrafos, nos sacábamos fotos y la verdad que. Me hizo sentir muy bien, más allá de que también por un lado es incómodo, dije, ay, me siento Julia Roberts, chicos, por favor, tantas autógrafos no puedo dar hoy, pero nada, me hicieron sentir muy bien y la verdad que a veces es re loco porque decís, bueno, nada, yo vengo de Argentina, nadie me conoce y que vaya a un país y que encontrarme con una foto mía y que los chicos y hasta inclusive una mamá, una de las chicas que nos sigue, que es fans, nos pide el autógrafo y nada, me llenó de emoción y no lo podía creer. Inclusive yo estaba con Diana ahí, nos mirábamos y decíamos, no lo puedo creer, pero bueno, nada, qué sé yo, está muy bueno porque te hace sentir bien por pues, esa parte. Pues bueno, Suki, aquí no es por espantar ni intimidar, pero ya todos preguntan por el calendario de Rabiosas. Oigan, buen punto. Aparte de esto, chicas, como dice Suki, si antes era la parte de llegar a un país nuevo donde nadie la conocía, pues sepan que este programa lo ven en todos lados. Lo está viendo Tom Cole. Estamos haciendo este programa internacional. Nadie ha tenido esta exclusiva. Lo está viendo Tom Cole, le acaba de poner me gusta. Tom Cole está al pendiente de su programa. Como diríamos los mexicanos, Mr. Cole, móchese. Que se ponga la del Puebla. Mr. Cole, móchese. Le podemos decir que le podemos dar un calendario de Rabiosas a cambio de la inscripción. Nuestro productor ya se apuntó, Nuestro productor ya se apuntó. Por eso, nuestro productor ya se apuntó para hacerles el calendario oficial de Rabiosas. Y no solo el calendario, el book. ¡Ay, mira! El portafolio completo, chicas. Un abrazo y una felicitación para nuestro superproductor José Rafael, Rafita siempre nos apoya. Anduvo al pendiente toda la semana. Exacto, Carlita, muchas gracias por todo el equipo. Yo quiero decir algo acerca de lo que ustedes hablan, de lo que hablaban de los fans, y creo que las chicas de acá de Colombia lo saben. A ver, Pao. Hay un niño que lo amamos, se llama Andrés. Es un divino, nos pidió autógrafos en Cali. Nos pedía fotos y todo, es un divino, un saludo para él, no sé si nos está escuchando, pero que sepa que lo tenemos en mente siempre. Perfecto, un abrazo para Andresito. Andresito de Cali. Exacto, de Cali, y pues le mandamos de todas formas después el link, se lo comparten chicas para que vean que estábamos al pendiente también de Andrés y le mandamos su super abrazo y su super saludo. Y a mi hijo que es el fan número uno de la mamá. Ay, perfecto. No se ha dormido. ¿Cómo se llama tu nene? Hola. Hola. Hola, amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. ¿Estás listo para jugar próximamente paintball como tu mami? Sí. Eso. Eso, caray. Bien. Ya está entrenando. Porque con mi papá, mi mamá y mi tío juegan paintball. ¿En serio? Sí. Toda una familia paintballera. Perfecto, así es como debe de ser. Cumpleaños el martes y ya pidió uniforme, marcadora. Perfecto. De entrada. O sea, Pao, ya no juegas. Todo el equipo ya tiene. Ya no va a ir al World Cup. Mínimo. Sí. Pues felicidades a Tomás. Eso de jugar en familia es demasiado caro. Toditos nosotros acá jugamos. Mis dos niñas, mi esposo. También por allá. Mira, para que veas. Caray. De veras que es que es increíble. Nuestro, sí. Muchas veces la gente tiene ese estigma porque dicen, bueno,
como estamos viendo, son mujeres, primeramente. Y no, familia. Son gente de ama de casa, son claro. familia, son empresarias, son profesionistas, son gente que tienen el gusto y el placer de practicar el deporte y que muchas veces la gente critica y juzga y dice, bueno, nada más. Listo, estas son las, listo para mañanitos Tomás. Para Tomás. Para Tomás. ¡Ay, qué divino! Estas mañanitas. Para Tomás. Un abrazo, amigo. Un abrazo a la mexicana. Sí. Con tequila en mano. Exacto. Y aprovecho de una vez. Hoy también es el cumpleaños de alguien. Quiero felicitar. ¿A quién? Un besote para Alejandra, preciosa Alejandra. Pásate un feliz cumpleaños. Y un abrazo desde México hasta. ¿En qué parte están, Pau, de Colombia? En Bogotá. En Bogotá. Un abrazo hasta Bogotá para Tomás. Que se pase un excelente. ¿Cuántos años cumple Tomás? ¿Cuántos años tienes, Tomás? 7 años. ¿7? Sí. No, ya está para disparar. Ya está. Mínimo con un Splatmaster ya debe estar entrenado. Vamos a ponerle unas mañanitas rockeras. Ah, ¿no? Ah, es un clásico, de aquí de México. Bueno, es que es la primera vez que habla, no le da pena, eso es bueno. Eso es muy bueno, Tomás. Felicidades, Tomás. Sí, claro, para ti. Es que es tímido. ¿Es un poco tímido? ¿Uno o dos? Qué bueno que le llame la atención jugar. Como sí. Igual hay como más niños, tenemos más, cinco, más seis, hijos, siete, Jay siete, tiene hijos. Ocho, Pinocho. Sí, el mío tiene papá de 3 años en noviembre. Oye, ¿y te lo llevas a los torneos? Bueno, me lo llevé para el World Cup el año pasado, bueno, porque estuve también con mi esposo. Pero es difícil yo llevármelo solo porque puedo cuidarlo y jugarlo al mismo tiempo. Pero sí, como también trabajo del paintball, yo tengo un campo portátil, siempre me está ayudando lavando las caretas, los petos. O sea, todo, pues siempre está ahí metido en eso y a veces le doy el marcador para que vaya afinando puntería. Chécate, amigo, ya nos acaban de dar otro plus. O sea, madres, esposas, novias, amigas, empresarias. Y jugadoras. Sí. Ya aquí también la gente de México ya está esperando el calendario. Yo quiero el calendario. Un abrazo para Fenris Team de México. Los Fenris. A todos Alejandro los Fenris. Pues qué gusto tenerlas a todas. Desde Bolivia, Colombia, Puerto Rico, Argentina, Panamá, Venezuela, México, la ciudad de Tijuana. Sí. Lo cataloga aparte, Carlita, sí, si no sí, me la vas a hacer sentir mal. Es el rancho de la tía Juana. Oye. Sí. Pues muchas gracias, de verdad. Lamentablemente el tiempo apremia. Agradecemos infinitamente su participación en el programa TV Gocha. Les pedimos que pues nos ayuden a darle promoción al programa, compártanlo para que más jugadores, más seguidores de Rabiosas pues lo puedan. Las conozcan y aquellos que ya las conozcan pues sigan disfrutando de Rabiosas y echándoles porras y que pues se preparen. Las demás mujeres vean que también este deporte es para chicas paintballers, también muy importante. Chicas guapas, atléticas y talentosas. Sí, ha crecido mucho en las mujeres y me da mucho gusto. Nada más quería también, pues digo, no sé si nos vayan a escuchar o no vayan a escuchar, pero pues mencionar a nuestros patrocinadores fijos ahorita que tenemos, pues PrimeLink, ahora sí que es el segundo año que nos apoya. World Cup, ahora sí que le apuesta también al equipo bastante. HK, bueno, empezamos el año pasado, pero este año pues ahora sí que nos está apoyando pues casi full, no full, pero casi full. Excelente, súper agradecido con ellos. Nos van a estar apoyando pues ahora sí hasta pues un chorro de tiempo porque Rabiosos no se va a morir. Eso. No, claro. Eso. Y bueno, pues también el que hizo nuestro diseño de Rabiosas, BCTR Design, también hace un año fue el que lo creó, un agradecimiento. Photopaintball Panamá, que nos va a estar apoyando también para World Cup y Argentina, es uno de nuestros patrocinadores. Monty Paintball en Argentina, Gocha Arena Sport en Argentina, digo, aquí en México, en Cancún, que ahí va a ser lo del AFPL. Unlimited de Colombia, ahí con Diana. Revolution Paintball,
Revolution Paintball con Suki también allá y la Cándida López también allá en Argentina. Pues por el momento son los patrocinadores que tenemos en lo que es World Cup y Argentina, porque pues bueno, también sin ellos pues no sería posible muchas cosas, ¿no? De que ahora sí que apoyan y pues cualquier apoyo es buenísimo para nosotras, porque pues no es tan fácil, o sea, viajar, un torneo, cada quien, como pueden ver, pues muchas son mamás, empresarias, trabajo, créanme que dejamos muchas cosas por este deporte. Y pues creo que no fue la única, ¿no? Ahora sí que entregamos 100% a esto y este proyecto va para arriba y esperamos verlos algún día en la cancha, a todo el que se nos ponga enfrente. Exactamente. Y sí es importante hacer mención precisamente de los patrocinadores, porque pues sí, realmente es un esfuerzo de mucha gente que está detrás de Rabiosas, que cree en el proyecto de Rabiosas y que, bueno, sigue hasta la fecha apoyándolas. Y qué bueno que está creciendo, porque eso lo demuestran con el simplemente el número de jugadoras interesadas y claro. Ya lo vimos, ¿no? Están involucradas al 100%, independientemente de las labores que desempeñe cada una de ellas, están al 100% de, entrenando, participando, haciendo el esfuerzo económico por estar dentro de las competencias como es el World Cup, que ya se viene próximamente, viajando, estando... pues como en este momento, ¿no? Regalándonos el tiempo para poder platicar con ellas. Quiero agradecer a cada una de ustedes, de verdad, el tiempo, su dedicación. Estamos de verdad muy orgullosos de su labor, de su desempeño, porque son un claro ejemplo de que el género femenino es un género que tiene mucho potencial en este deporte y que puede lograr más allá de lo que se imaginan. Y que, como dice Carla, es bien importante que ustedes sean como que la punta de lanza para que muchas otras mujeres en alrededor del mundo, ya no solo de Latinoamérica, sino del mundo, se den cuenta de que se puede lograr grandes cosas cuando se unen en una fraternidad totalmente sana y de muy buena convivencia, que no importan la distancia. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes realmente el tiempo, ¿no? Sí, hicieron una labor impresionante, increíble. Realmente, como lo dice Pablo, gracias por el tiempo, gracias por el apoyo. Gracias por regalarnos estos minutos y que nos hayan compartido su experiencia, de su trayectoria, de su experiencia. Créanme que nos quedamos así con la boca abierta de todo lo que han logrado hacer en este tiempo y que sabemos que, lo que viene. Que vienen muchas cosas muchísimo más fuertes para ustedes y las esperamos aquí. Las puertas de Begocha están siempre abiertas para ustedes cuando gusten. Echarnos una llamadita, escribirnos, van a ser bien recibidas aquí en su casa y sobre todo gracias a Carlita, que hizo una labor titánica en apoyar a coordinarlas a todas ustedes y que pudiéramos hacer esta proyección para todos nuestros amigos el día de hoy. Muchas, muchas gracias a todas, un beso, de verdad son un encanto, chicas. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a cerrar antes de terminar. Yo creo que las gracias hay que dárselas a Carla por creer en nosotras y por ir levantando el nombre de Rabiosas cada vez más alto. Oh, gracias. Muchas gracias. Oh. Ustedes, yo creo, ¿yo puedo hacer un saludo? Claro, adelante. No solamente quiero saludar a los chicos de allá de Gocha por ayudarnos con esto, con la promoción, digamos, de Rabiosas, sino también agradecerle a las chicas. Vayan, rompa culos en Estados Unidos, en la World Cup. Vamos arriba, Rabiosa. Las espero con los brazos abiertos acá en Argentina. Ya tienen mi casa, tienen todo preparado para que podamos disfrutar unos lindos días acá. Las extraño mucho, las quiero mucho y gracias por ser mis amigas. Ay, de verdad. Qué linda. Yeah, vamos. Para el Rabiosa. ¿Te dice que encerra? Bueno, saludarlas a ellos, a Male, a la Pola, a Zuleika, no sé si alguna se me escapa, pero pues que aunque no estuvieron acá, están con nosotros y están en el corazón siempre. Y ya aprovechando que tengo la palabra, saludo a mi campo del alma, Extreme Camp, que fue donde me formé, y a mis entrenadores de Jauría. ¡Y a Legión! Un abrazo. Excelente, a ver quién más, quién más. Gracias a TV Gocha por apoyarnos. Ahora sí que también ellos estuvieron detrás de todo esto desde el lunes o la semana pasada, no me acuerdo ya ni cuándo.
sabemos que no es fácil también para ustedes, hicieron mucho trabajo, gracias por publicar nuestras fotos, por así que estuvimos haciendo pruebas, sé que para ustedes también no es fácil, pero bueno, pues ahora sí que estamos levantando este deporte, ¿no? Creo que todos tenemos esa misión de que este deporte crezca. Gracias, Rafa, gracias, Pablo, gracias, Gabriel, y sobre todo gracias a cada una de Rabios que está ahorita conectada y las que no también, porque bueno, pues es una hora de su tiempo, una hora y cachito, y creo que es muy valioso. Y pues gracias, porque al final de cuentas, si no estuvieran ellas, el equipo no existiría. Entonces, pues vamos por más. Así es. Gracias a ti, Carlita, y bueno. ¿Alguien más que quiera decir unas últimas palabras? Casi el tiempo se nos agota. Sí, yo quiero agradecer a los muchachos de Puerto Rico, a mi Team Suprema, así que siempre están pendientes, ayudando, a Carolina Pimbosti, que son los que, en donde estoy practicando, y a todos los muchachos de todos los equipos que me están apoyando, que me están ayudando en los entrenamientos. A ustedes, gracias por la oportunidad, a Carla, a las muchachas, la bienvenida, y va a haber rabiosas para algo. Para rato, para buen rato. Sí, y acá también desde Colombia, digamos, Paola y yo y todos queremos agradecer al Campo al Límite Paintball, que es el que nos deja entrenar nosotros allá. Sí, Dianita, entonces, un abrazo para ellos, porque el equipo Machete, el equipo al Límite, todos ellos nos colaboran en nuestros entrenamientos, entonces también un agradecimiento para ellos. También hay un chico que está que nos pide saludos de todas, que se llama Juan David, entonces chicas, por favor, mándenle saludos a Juan David. ¡Saludos! ¡Hola! Bueno, yo comparto lo que dice Dianita, gracias al Límite, a Carlos Neira, que es el dueño del campo, y aparte de esto, darle un agradecimiento a mi hermano, que es el que me acolita esto, me regaló marcadora, bueno, empecé con lo que él me regaló, entonces gracias a mi hermano por el apoyo y nada, a ustedes muchas gracias y cada una de ustedes, niñas, gracias por... ¡Gracias, tío Diego! ¿Por qué? Por estar ahí. Perfecto, bueno, chicas. Y a todos los que nos ayudaron en Cali, ¿no? Porque pues íbamos muy solas, teníamos miedo, no sabíamos qué hacer. Y pues ya a la hora de jugar apareció mucha gente y no nos dejaron morir. Entonces, gracias a todos los que estuvieron ahí en ese torneo. No, perfecto. Yo quisiera dar gracias bien rapidito a mi esposo, que me ayuda, me lleva a todas partes, me limpia mi marcadora, me hace me la arregla todo. Cuando estoy lista para viajar, me empaca todo lo que necesito para ir a jugar. A mi mami, que me cuida a las niñas, y claro, con los muchachos que practico todos los fines de semana, los New Jersey Jesters y a Stingray Raw Ops acá en Brooklyn, que siempre, siempre nos ayuda en todo, a mi familia, porque somos cuatro que jugamos. Sin ellos yo creo que no podría jugar tanto paintball. Perfecto. Excelente. Y chicas, bueno, ¿Quién más falta? Espérame, antes de que ¿yo? Se vaya. A ver. Falto yo. Bueno, que es así desde Panamá también, pues voy a mandar muchísimas gracias a ustedes, chicos, por darnos esta oportunidad. Gracias, Carla. Sí. Me uno, como dice Liz, pues agradecerte, y como dice Paola, pues porque tú comandas esto y sin ti pues esto no camina. Gracias a las chicas, gracias por invitarme y gracias por aceptarme. Les mando un beso a Panamá, a mi equipo Cheers Squad y a las divas del paintball. Yeah, yeah. Y arriba rabiosas. Venga. Yeah, rabiosas. Yo agradezco a todos, gracias por la entrevista, gracias a Carla por la invitación al equipo, gracias a todas las chicas por aceptarme y muchas gracias a los Wild Dogs, mi equipo de aquí de Pereira, por hacerme cogerle tanto amor a este deporte y por demostrarme que es una familia, además de... Allá están de fondo gritando, Sofi. ¿Quién nos falta? Falto yo. Venga, Yeymara. Bueno, agradecimientos a muchos, ¿no? Desde que uno empieza, hay muchas personas que te enseñan y te invitan también a jugar y formar parte de esto. Pero en especial agradecimiento a mi familia. Creo que a todas nos pasa, sin la familia, sin el apoyo familiar, no pudiéramos hacer esto. Este apoyo incondicional, que cuando te ven con los morados quieren matarte porque estás jugando el paintball, y sí, es algo difícil. Y bueno, agradecimiento a ustedes por la dedicación a nosotras, por este día, por esta hora,
Y bueno, Carlita, también gracias a ti por querer asumir el compromiso y bueno, te estamos acompañando para que siga el triunfo, pues, del equipo de Rabiosa. Gracias. Muy bien. Creo que ya terminamos, ya todos, ya nada más. No, este, faltó una. ¿Faltó? ¿Quién faltó? Yo, bueno, yo también a mi familia, yo no le agradecí a mi familia, a mi papá y a mi mamá, que siempre están detrás de todo esto y claro, son nuestros fans número uno de Rabiosa. Exacto. Excelente. Ay, sí, tan lindos. Y siempre gracias a ellos. Bueno, yo también gracias a mi papá y mi mamá entré a este deporte. Y pues bueno, siempre están detrás de todas mis locuras, siempre me están apoyando, que si aquí, que si allá, y en el momento que caigo siempre me levantan. Entonces, pues ya aprovechando también un agradecimiento a mi papá y a mi mamá y a toda mi familia. Muchas gracias, Carlita. Perfecto. Excelente. Y bueno, pues esta es su casa. Cuando quieran, adelante, chicas. Estamos aquí todos los jueves, en punto de las 9:30 horario de México. Se pueden conectar con nosotros, cualquier tipo de comentario, saludo, que anuncios. Quieran, exacto, que quieran anunciar sus próximas jugadas, entrenamientos. Este es su espacio, cuenten con nosotros al 100%, chicas. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en febrero, 28 de marzo, en FPL Cancún. Así es, yo quiero antes que nada, antes de que cerremos ya esto, quiero agradecer sobre todo Prime Link, a Tony Pérez, que realmente es un, aparte de ser un gran amigo, es una gran persona, es una persona que ha apoyado desde que lo conozco, siempre ha estado al 100% apoyando los esfuerzos. Y este, pues también quiero agradecer aquí al canal y a ustedes, chicas, por su tiempo. Estamos a sus órdenes, queremos este, hacerles reiterativa la invitación para que si tienen algún comentario que hacernos, no sé, a lo mejor ahora que ya regresen del World Cup, si quieren tener otra participación, charla, otra charla con ustedes, de que nos platiquen cómo les fue por allá, pues este, siéntanse con toda la confianza y la libertad para hacerlo, ¿no? Estamos este, en contacto, quiero agradecerles a todas, esto es para ustedes y Carlita, con todo el ánimo de que sigan avanzando. Perfecto, Carlita, te vemos la siguiente semana, no lo olvides. Para que platiquemos, claro que sí, de AF. Ah, ¿qué es? ¿Sí, no? No, espera. Ah, se lo reservamos para el siguiente jueves en punto de las 9:30 ya. No, pero de los otro jueves al otro. Ah, cierto. Estás cambiando la fecha, caray. Tenemos el torneo de la MPL el próximo fin de semana, Mónica. Ah, sí, ¿verdad? Ya nos vemos, mi Carlita. Sí, semana nos vemos en Cancún. Y por Rabiosas, ahí vamos a estar 28 de febrero, 1 de marzo en Cancún, AFPL. No se lo pierdan. Este, vamos a dar más información dentro, pues ahí nos ponemos de acuerdo dentro de 2 semanas si se pudiera. Okay. Este, para estar al pendiente del lugar, este, los formatos y todo va a estar buenísimo. Es una liga americana que traemos a aquí a México, a Cancún, por medio de Gotch Arena Sports, gracias a Mauricio Collado. Y este, y pues bueno, no se lo pierdan, vamos a traer ref de Estados Unidos, certificado de PSP. Todo el formato de AFPL se viene para acá a Cancún y ahora sí que no tienen pretexto de que si la visa, que si se me venció, que si no sé qué, porque pues lo traemos a Cancún. Así es, si no los pasamos por el charco. Es para todo Latinoamérica, o sea, no es nomás para México, es para Estados Unidos, México. Exacto. Y para toda Latinoamérica. Entonces pues no se pierdan el programa y lo vamos a estar anunciando también aquí por todogocha.com. Yo ya estoy. Perfecto. Lista para la AFPL, ya renové mi pasaporte. Excelente. Para el octubre, porque el otro no vas a ocupar, mija. Ah, no. Muy bien. Pues no queda más que agradecer este, a todas ustedes, Jan, Andrea, Luis, Paola, Sofi, Suki, Moni, Mara, sí. Mara. Si me falta Arlene. Este, gracias, chicas, que estén muy bien. Esto muchas es gracias para ustedes y nos estamos viendo la próxima gracias semana. Gracias a ustedes. Que pasen hasta buenas noches. Amigos, gracias. Bye bye. Chao. Bye a todas. Gracias. Cuídense. Bye. Un beso. Rabiosa, rabiosa. Pues ven, muchachos. No sé. A ver si este, los puedes poner a cuadro, Rafita. Pues a mí me pareció más que extraordinario el programa. Todo claro. Todo claro, conciso. Este, información que no sabíamos de las chicas. Lo que muy pocos conocen realmente de lo que es pues, el team. Exactamente. Lo que representa Rabiosas, ¿no? Creo que es un claro ejemplo de lo que pueden llegar a lograr gente que se decida hacerlo, ¿no? Entonces, creo que
hoy en día estamos viendo la revolución en ese sentido. Ya anteriormente en otros en otros países sí se ha visto pues una evolución en cuanto a los equipos femeniles, sí, que les, paintball, la intervención de equipos femeniles. Que les meten, pero... Pero Latinoamérica siempre había estado como frenado, ¿no? Sí, siempre tenemos ese problema de, pues, la proyección, cómo nos vamos a mover. La intolerancia hacia el género. Y sí, esto sí, está muy mal. Esto es un claro ejemplo de que Rabiosas es realmente la punta de lanza para que todas aquellas que están, pues, como que muy dudosas. Exacto, de participar o de formar parte de algún equipo. Está muy bien. Uy, qué feos, dice Alejandro, defende. Sí, pues es que no se puede tener todo en la vida, amigo. Entonces, pues somos feos, pero somos talentosos. Por favor, me arreglé, amigo. Quiero hacer mención que, bueno, pues la verdad somos escasamente el único programa que realmente nos esforzamos por llevarles a ustedes algo único. Único. Reunimos gente desde Colombia, reunimos gente desde Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Panamá, Venezuela, Panamá. Nos de todos lados. Muy agradecidos y orgullosos. Sí, y una disculpa si al principio tuvimos algunos inconvenientes respecto al audio, pero bueno, recuerden, esto es un programa en vivo, prestamos atención a cada pequeño detalle que les estamos brindando a ustedes. Sin embargo, bueno, son las pequeñas variantes, pero tratamos de darle el mejor contenido que ustedes merecen. Mandan saludar al joven del corbatón. Al joven del corbatón. Nos vemos en 15 días para echar pintura. Al joven del corbatón. ¿Es el predicador del corbatón? Sí, pues ya no les platicaste la historia de las chicas. No, ya no les platiqué la historia de las chicas. Pero bueno, vamos a nada más a recordarles que este fin de semana ya se lleva a cabo Guadalajara. Monte Casino, Operación Valkyria. Sí, no sé si tenemos por ahí el flyercito, Rafa, para que recordemos que, bueno, ya, al parecer ya se cerraron las inscripciones, sin embargo, van a poder llegar a ese día de evento rápidamente, inscribirse, lleguen temprano, tomen sus previsiones. Recuerden que tuvimos la entrevista hace dos programas con nuestro buen amigo Carlos Sepúlveda, que nos comentó a detalle qué es lo que se iba a cómo se iba a jugar, la pintura. Las recomendaciones, el hospedaje, todo. Ya todo. Hay más información. Ahí está mostrando Rafa en las imágenes de la cancha. También recuerden que se les platicó, se les dieron recomendaciones de qué era lo que podían llevar, cómo se podían desarrollar. Operación Valkyria. Exactamente, ahí está. Big Game. Una pequeña participación del formato UWL a modo de exhibición, 5 contra 5. No se lo pueden perder, señores. Que se lo pierde es porque de plano sí es muy atarantado. Exacto. O porque se quedó viendo las rabiosas. Sí. Exacto. No. Esa es otra cosa. Yo soy Pablo Cordero en la... En la conducción. Estimada presencia de... Gracias. Ahí vas. Ahí va a decir pura tontera, pero no. Me da gusto. Gracias, Gabriel. No, amigo. Por tu corbata. Gracias, Adrián. Adrián, que fue el salvador. Sí, le apoyó a Rafita en todo, estuvo al 100. Gracias, sí. Adrián. Y a Rafita. Y a Rafita, por favor. Rafita. Y ahora a mí, por favor. Tranquilo. Hasta el Rafa se está burlando. Señores, Gabriel Concha, fue un gusto para ustedes estar aquí en su programa TV Gotcha, como cada jueves. Nos vemos la siguiente semana y a tirar pintura. Somos el mejor. La única elección. Somos TV el primero. Gocha. Que estén bien. Nos vemos. Abur, usen el capuchón. A tirar pintura. Te agarré desprevenido, yo.